estamos con uno de los grupos, yo diría, más importantes y más especiales de la Cata de los Lacres. Estamos con el Grupo Eguren. Y digo Grupo Eguren porque hoy, nada más y nada menos, que la Cata de los Lacres tiene 3 bodegas. De las 32 son del Grupo Eguren y aquí estoy con Marcos, una de sus piezas clave. Marcos, yo sé que hoy está Sierra Cantabria, Viñedos de Pagano, pero de quien me apetece hablar hoy es Numancia. ¿Por qué Numancia ha sido galardonada con una de las estrellas todo vino? Y yo, Marcos, te diría, la historia de Numancia es muy corta, ¿no? Bueno, la historia de Numancia empieza el año 98. Cuando compramos el viñedo, vimos que Toro podía tener una actitud realmente impresionante para vinos de gran calidad, y de ahí iniciamos, como es nuestra forma de entender, comprando viñedo y adquiriendo viñedo viejo, el cual tenemos la suerte de que en Toro todavía hay bastante viñedo prefilosérico, y de ahí todo el comienzo, ¿no? ¿Os esperabais el éxito? Te preguntaba lo de la historia corta, el éxito ya no solamente por haber sido galardonado con la estrella todo vino, sino a nivel, yo te diría, casi de escasez de vino, que os lo quitan de las manos. Bueno, nosotros siempre hemos tenido una grandísima confianza en la zona, precisamente. Pues bueno, cada día estamos adquiriendo viñedos nuevos con unas actitudes realmente fantásticas. No pensábamos que íbamos a llegar a este nivel, pero desde luego es una satisfacción y que vamos, que creíamos plenamente en ello. Bueno, te dejo porque veo que hay mucha gente. Que disfrutes de tu Numancia, de tu nieta y de tu bosque. ¿Vale, Marcos? Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Venga.